Bueno, antes de empezar este trabajo que presento ahorita, igual que Fermín, partió de un trabajo en equipo, para que hicimos un documental. Espero que luego lo presentemos y lo puedan ir a ver. Bueno. Una nueva ciudad vivirá al sur, anuncia sin más información una hoja completa en el periódico, llena de decoraciones triangulares rosas. Son las mismas decoraciones que se pueden ver alrededor de una gran construcción que la empresa ID Urban lleva a cabo en el pueblo de Xoco, muy cerca de Plaza Coyoacán, en la Ciudad de México. El anuncio se refiere al megaproyecto Ciudad Progresiva, un desarrollo urbanístico que ha provocado indignación de detractores y admiración de partidarios. Esta construcción es el principal exponente de un proceso urbanizador que ocurre en Xoco, el cual ha generado conflicto entre este pueblo urbano y las construcciones que se llevan a cabo en su demarcación. Pero ¿qué es lo que genera el conflicto? ¿Qué es lo que hace que no puedan convivir estas dos partes? Más allá de los daños estructurales que llegan a generar las construcciones y el encarecimiento de servicios, es a partir de que cada una significa el espacio de diferente manera. Son lógicas antagónicas, en tanto a partir de una cosmovisión completamente distinta entre ellas, dan sentido a su entorno y a su acción. Para entender lo anterior, hay que tener en cuenta el importante papel que juega la característica de pueblo en Xoco y su relación con lo comunitario. En medida que existe la comunidad, ajena a la lógica moderna, hace notar que hay otras formas de ver, interpretar y racionalizar el mundo. La comunidad funge dentro de la ciudad como significante cultural para los sectores populares, tanto simbólica como materialmente, a través de cómo se desenvuelven sus relaciones sociales. El hecho de cómo se construye el sentido comunitario de manera física y en sus relaciones dentro de la ciudad capitalista es intrínseco a una cuestión de clase, elemento que retomaré posteriormente. Al hablar de formas de relación específicas marcadas por vínculos que cohesionan a un grupo social, en este caso, al pueblo de Xoco, quienes comparten un marco de significación, nos podemos referir a un elemento identitario. La identidad comunal se genera en lo que respecta al territorio a través de relaciones cara a cara, donde generalmente al principio hay un parentesco que con el tiempo se ve sustituido, adaptándose a los procesos de urbanización por lazos identitarios en relación al espacio, donde la familia ya no es el principal vínculo de identidad, sino dicho espacio. Lo anterior es contrario claramente al estatus de anonimato que propicia la ciudad, es decir, el contacto cotidiano dentro de la comunidad genera lazos, mientras que la lógica de los espacios modernos imposibilita, minimizando al extremo, la interacción con el vecino. El vínculo del espacio territorial con las personas que lo habitan tiene relación de suma importancia con la forma en que se ocupó el territorio. Por lo general, este tipo de barrios son autoconstruidos y a partir de este tipo de construcción se tejen lazos, tanto con el espacio físico como con la gente que también se está asentando en dicho lugar. Estos lazos son fundamentalmente para quien construye el barrio físicamente y comience una historia local. Pero, ¿qué pasa con las generaciones venideras que no tuvieron esa vivencia? Ya existe una historia propia que permite el mantenimiento en el imaginario de la comunidad de expectativas para la calidad de vida y elementos simbólicos compartidos que significan unidad, es decir, se reproduce el lazo de identidad. En este sentido, la comunidad se fortalece como tal a partir de dos temporalidades que la significan el pasado, brindándole una historia y expectativas para con sus miembros, en tanto pertenecientes a relaciones establecidas con anterioridad, y el presente, a través de la lucha por sobrepasar los problemas compartidos, por lo que encontramos que la denominación de una tradición popular que entraña a la comunidad, en tanto a lo colectivo, tiene que ver con una perspectiva moral y la búsqueda por la sobrevivencia. Retomando la importancia del concepto de clase, me gustaría recuperar lo establecido por Thompson, donde las relaciones productivas distribuyen a la gente en situaciones de clase que traen consigo un antagonismo inherente, antagonismo que se asimila de distinta manera por los individuos y grupos sociales, es decir, hay una diferente construcción subjetiva de intereses y necesidades. Es en esta construcción donde se genera la conciencia. Se podría decir que entre el ser social, el sujeto y la conciencia media la experiencia. Ejemplificando esto, en una junta de la Asamblea del Pueblo de Xoco, una vecina propuso ir a buscar apoyo vecinal a un condominio específico de la demarcación, a lo que uno de los líderes comentó que no tenía caso, ya que ellos eran más de clase media. A lo que le contestaron que no metiera esos temas, que el apoyo debería de buscarse. Efectivamente, no encontraron apoyo con estos vecinos, y evidentemente, por el tipo de vivienda y de sus autos, eran clase media alta. Pero no podemos establecer un análisis simplista de una división de clases tajante. Si retomamos lo antes expuesto de la propuesta de Thompson, en la que la experiencia es la que origina la conciencia de clase, vemos que efectivamente, esta clase media no tiene un vínculo de conciencia con los quejosos, pero no es simplemente por su situación de clase, sino por la experiencia de la significación del espacio. La comunidad inmersa en la ciudad genera conflictos con la lógica urbanizadora, debido a la tendencia privatizadora de esta última. Mientras la idea imperante en las construcciones en la metrópoli es un referente de un espacio privado, la comunidad genera lugares públicos. Lo anterior manifiesta un choque entre lo colectivo y lo individual. Pero no solo tiene conflictos con la lógica urbanizadora antes descrita, sino con el pensamiento moderno en general, que, para fines de este trabajo, se entenderá a partir de dos de las dimensiones básicas de la modernidad que describe Lander. Cito: la visión universal de la historia asociada a la idea de progreso, a partir de la cual se construye la clasificación y jerarquización de todos los pueblos y continentes y experiencias históricas, y la naturalización tanto de las relaciones sociales como de la naturaleza humana de la sociedad liberal capitalista. Fin de la cita. Este conflicto se aprecia en tanto las relaciones comunales se fundamentan en la homogeneidad social y la unidad, y se rigen por valores convencionales intrínsecos a la tradición, además de estar en un lazo emotivo más que fundamentado en la razón instrumental moderna. En Durkheim vemos expresado esto en su diferencia de la solidaridad orgánica y mecánica. La segunda, relacionada con las sociedades peyorativamente llamadas primitivas, en donde reina la conciencia colectiva, y es a partir de esta que se estructura la acción y relaciones sociales, mientras que en la orgánica, la relación se da a partir de funciones donde existe un alto grado de diferenciación e individualismo. En relación a los saberes modernos excluyentes, la interiorización de estos ha generado desprecio por parte de gente que rechaza la cotidianeidad de los pueblos originarios, en tanto toman como afrenta su rutina moderna y civilizada las tradiciones de los pueblos, comúnmente referentes a la fiesta. En lugar de comprender el valor histórico de esta, lo desprecian por no ser parte del orden de lo moderno. La tradición de los pueblos originarios no puede verse como la permanencia de rituales arcaicos, sino como un medio para mantener su identidad. Pero al ser su identidad contraria a la pretendida identidad universal moderna, ya se encuentran en una disputa por la validez de su existencia como diferentes. Me gustaría rescatar el término ciudad global, entendiendo a esta como centros donde se concentran los flujos de capitales globales, de información, mercancías y migrantes, pero no solo se aglutinan ahí, sino se controlan y gestionan. Es donde se dan los servicios necesarios para el funcionamiento y continuidad de la economía global. Son expresiones espaciales de la centralidad causada por la globalización. Aquí se centra la economía de servicios y se convierte en ícono de la modernización constante de la ciudad, entendiendo que la lógica imperante es la del mercado y a partir de eso se impone el desarrollo modernizador citadino. Esta pretensión es muy clara ante el programa de desarrollo de la Delegación Benito Juárez, cuando se establece, cito, incrementar y potencializar las actividades económicas a través de la consolidación de corredores urbanos con carácter comercial, de servicios financieros y turísticos. Fin de la cita. Se fomentan espacios que consolidan la ciudad global, que podrían denominarse corredores de consumo, ya que no tienen otro fin. Entendiendo este consumo dentro de la lógica capitalista, donde es necesario la sobreproducción y el consumismo para satisfacer las necesidades del mercado, por lo cual se puede establecer que son espacios innecesarios para necesidades reales, imprescindibles únicamente para necesidades especulativas. Es importante observar la presencia de un fenómeno, la desaparición de zonas que no se integran a lo hegemónico citadino, entendiendo que las periferias pueden mantener su existencia en tanto son territorios extensos que permiten mantener su modo de vida, además de estar sellados para el exterior, mientras que los islotes que se quedan entre la urbanización exponencial de la ciudad global es muy seguro que estén condenados a su paulatina desaparición. Es fundamental entender que la ciudad moderna capitalista no permite lógicas ajenas a la del mercado, por lo que prácticas de vida, de producción o de consumo ajenas a esta no son solo no admitidas, sino negadas debido a la injerencia que tiene el mercado en las dinámicas propias de la ciudad. La lógica moderna del capitalismo, en lo que respecta a la separación de actividades en un sentido funcional, es observable en la ciudad a través de zonas que cumplen un rol específico. Dice López García, cito, la actividad está segregada en distintos espacios, ocio, trabajo, residencia. Esto parcela la vida de las personas y también sus relaciones. Cada espacio se estructura en función de la actividad principal y del tipo de convivencia que se da durante esa actividad. Fin de la cita. Ante esto encontramos la propuesta del nuevo urbanismo y el desarrollo inteligente, formas urbanísticas que supuestamente buscan plasmar el desarrollo sustentable en la urbanización, donde la lógica del mercado, por medio de la empresa y el gobierno, en tanto fomento de inversiones, puede convivir armónicamente con la población. Supuestamente, mejora la calidad de vida de los residentes y crea beneficios para los nuevos inversionistas. Fin de la cita. También, uno de los beneficios de estas formas urbanísticas sustentables bajo el principio de combinar usos de suelo es que crea condiciones para que exista una población más diversa y diversa. Fin de la cita. Es decir, que sectores distintos convivan. En el caso de Xoco, es muy claro que el antagonismo entre los intereses de la empresa, expresando la lógica del mercado, con el de la comunidad. Si consideramos el conflicto cultural y el encarecimiento de servicios, podemos decir que no hay mejora de calidad de vida para los residentes. Además de que la convivencia es imposible en tanto proyectos como el de Ciudad Progresiva imponen formas de vida de un sector en una situación de clase específica. ¿Cambio? En una imagen del proyecto de la Torre Mítikah, el centro del proyecto Ciudad Progresiva en Xoco, dice, cito, en un solo espacio integra modernidad de vivienda, comercio, oficinas, servicios y áreas verdes, favoreciendo la sustentabilidad, calidad de vida de sus habitantes y la convivencia con el entorno, del cual resalta su arraigo a la tradición y la cultura. Fin de la cita. Algunos de los supuestos beneficios que estipulan tanto el nuevo urbanismo como el desarrollo inteligente son, al combinar usos de suelo, esto no solo dentro de un terreno determinado, sino en un mismo inmueble, según Retena Olvera, cito, crea condiciones para que exista una población más numerosa y diversa, ayuda a que las calles, los espacios públicos y las tiendas se conviertan de nuevo en lugares de encuentro y se generan beneficios económicos y fiscales. Fin de la cita. Esto puede ser observado en la Torre Mítikah, que pretende tener un centro comercial, un hotel de lujo, departamentos y una zona de amenidades. Sin contar que en el mismo terreno se construyen edificios de oficinas y un hospital privado. En estos proyectos lo único abierto al público es la zona comercial, es decir, el espacio dedicado al consumo, mientras que lo demás es exclusivo de los que habitan el lugar. Del mismo modo, estas edificaciones son intrínsecas a un sector social específico, el cual puede tener una capacidad económica muy alta para mantenerse en dichos lugares. Por lo cual, podemos decir que son estos espacios socialmente excluyentes, exclusión que se lleva a cabo de dos formas simultáneamente, la exclusión de los ajenos al lugar y la exclusión escogida de quien vive en estos lugares. Este tipo de edificaciones, fomentadoras del crecimiento vertical y de relaciones fundamentadas en el consumo, son la ejemplificación de la individualización exacerbada de la ciudad capitalista moderna, destruyendo cualquier elemento que se oriente a una cuestión de carácter comunitario y, por tanto, los lazos de unión y de identidad cultural tradicional. Ante la generación de conflictos por la modernización urbanizadora, las resistencias que surgen, donde choca el discurso de la comunidad ante el progreso de la modernidad, es porque existe más que un lazo sentimental con el espacio, sino que éste y las prácticas que se dan en él son elementales en su significación para los sujetos que lo viven y lo practican de forma cotidiana. El proyecto Ciudad Progresiva contempla un hospital del Grupo Ángeles, departamentos, torres de oficinas que oscilan entre los 20 y 30 pisos y la Torre Mítikah, que pretende ser el edificio más alto de América Latina con más de 60 pisos. Habría que decir que la zona tiene un uso de suelo mixto que permite hasta 3 pisos y por medio de una figura jurídica la pudieron incrementar un poquito, en 57 pisos. En general, el proyecto tiene pensado traer 10,000 personas, frente a las 3,500 que conforman el pueblo actualmente. Ante la gran magnitud del proyecto, uno de los argumentos más importantes es el suministro de agua. La Secretaría de Medio Ambiente le dio el visto bueno en este aspecto en el 2009, cuando Xoco, como muchas otras colonias de la Delegación Benito Juárez, sufren de desabasto de agua. Hablando de los autos, van a construir 11,000 lugares de estacionamiento, es decir, se tiene pensada la llegada de más de 10,000 automóviles, lo cual generaría un tránsito solo imaginable en las grandes urbes con un crecimiento descontrolado como la Ciudad de México, empeorando evidentemente la circulación. En este sentido, la empresa habló de la necesidad de retrasar las calles angostas del pueblo, para que dieran cabida a la nueva afluencia vehicular que propiciaría la obra, a tal grado que cuando la empresa mostró a los vecinos el proyecto, alguno llegó a preguntar, ¿y mi casa dónde está? Tal vez esto podría llamarse daño colateral en favor de la urbanización, en tanto al ampliar las calles tiene empezado a sacar a la gente de sus casas. Es evidente que la corrupción, el capital económico y los contactos no son suficientes para lograr que se haga un proyecto de este tipo. Necesita un cierto grado de legitimidad. Las ideas que he escuchado que dan validez a Ciudad Progresiva son: 1. El progreso. Se utiliza como sinónimo de mejorar calidad de vida. Esto habría que entenderlo desde la historicidad de la modernidad, que es como una línea ascendente, siempre mejorando, una visión mecanicista de la historia. Al final de cuentas, el progreso se construye ante la destrucción de lo arcaico, solo que realmente la destrucción se lleva a cabo no por mejorar, sino simplemente por ser premoderno. Me parece importante decir que estos argumentos no son solo de personas fuera de la perspectiva del pueblo de Xoco, ni de las empresas constructoras, sino también de algunos pobladores del lugar. Un señor nos decía: ¿te imaginas lo que va a ser Xoco? Va a ser un exponente del primer mundo. Lo que no contemplaba es que ni él, que abrazaba el discurso de la mejoría, y los que están en resistencia no están contemplados en la construcción del progreso. 2. El inevitable crecimiento de la ciudad. Este argumento, tanto el carácter puramente físico como relacionado con lo económico, ve a la ciudad como un ente infinito, el cual puede seguir siendo administrado en pos del crecimiento. En tanto todo espacio es finito, tiene necesidades, capacidades y limitaciones. Me gustaría hacer una analogía entre el crecimiento de la ciudad y los créditos de capital. En el debate entre Rosa Luxemburgo y Bernstein, ella critica el argumento de él en el cual propone que el capitalismo es un sistema que se adapta a las circunstancias históricas, por lo cual no está condenado a su colapso. Esto lo argumenta a través de la idea que los créditos le dan posibilidades al sistema de adaptarse y sacarlo a flote, a lo que responde Luxemburgo, que en realidad lo que hacen es agravar la crisis posponiéndola. En este sentido, el crecimiento forzado de la ciudad es una respuesta paliativa temporal, que no solo no resuelve, sino agrava el problema únicamente posponiendo el colapso de la ciudad en tanto se vuelve inviable. 3. La mejor distribución del espacio. Según esta idea, la verticalización de la ciudad es una manera de resolver el problema del inevitable crecimiento de esta, en tanto aglomera en menor espacio mayor cantidad de gente y de prácticas. Lo que no toma en cuenta este argumento es el desabasto de servicios, en especial de agua. El cuarto: si no les gusta, que se vayan. En principio, por derecho de antigüedad, yo diría que no lleguen los que vienen. El fundamento de este argumento es el incremento del valor comercial de las casas. Dicen: que vendan y se vayan, al fin van a poder vender más caro. Efectivamente, el valor incrementa, pero las constructoras no compran como casa, sino como terreno, por lo cual el precio es mucho menor del que sería por hacer la transacción por la vivienda. En este aspecto, me parece importante recalcar que conlleva que el valor comercial suba. Esto produce que los servicios se encarezcan a tal grado que la gente no pueda pagarlos y al final irse de la localidad. Es decir, el que llegue en este tipo de proyectos encarece la vida y termina excluyendo a quien no puede responder a esta forma de vida impuesta, y al final hay un proceso de aburguesamiento, delimitando la zona a solo personas en situación de clase que tengan la capacidad económica para recibir aire. Por ejemplo, una joven de Xoco nos comentaba: ahora debe más de 100,000 pesos de agua, además de que el cobro por el predial es sumamente elevado. Cuando ella se quejó de esto, le comentaron que era por el tamaño del terreno, a lo que respondió que no estaba en una zona residencial. Es decir, es indignante que no se tome en cuenta por qué el tamaño de la propiedad, siendo que la gran mayoría de las propiedades datan de cuando había tal cantidad de tierra que hasta las cuentas de la pulquería se pagaban con esta. Y el último es un punto de vista clasista. En el mismo sentido del aburguesamiento de la zona, hay quien dice que se vaya por pertenecer al sector popular. De esta manera mejoraría la zona. Me niego a darle carácter de argumento a lo antes expuesto, ya que es una idea prejuiciosa y nefasta. Al final de cuentas, la urbanización busca homogeneizar, integrar destruyendo identidades ajenas a la racionalidad que la mueve. En este sentido, si la modernidad se construye por medio del progreso, como una forma lineal histórica siempre ascendente, podemos decir que el progreso descrito por Benjamin como un huracán que empuja por medio de la destrucción al ángel de la historia es correcto. En tanto la construcción histórica moderna, que busca la homogeneización identitaria, se construye sobre la destrucción de lo arcaico. Por lo cual, espacios con relaciones ajenas a lo hegemónico son paulatinamente extinguidos. A partir de esto, puede existir conflicto y lucha por la disputa del espacio o la aceptación y subsumirse a la lógica de la modernidad capitalista. El pueblo de Xoco se encuentra luchando por su existencia como comunidad. Se enfrentan no solo a autoridades corruptas y grandes empresas nacionales y multinacionales, sino a una lógica hegemónica que es completamente contraria a sus principios y prácticas. Pareciera que la modernidad solo acepta la tradición muerta, como un edificio considerado histórico sin que nadie lo practique, y esto es lo que puede suceder en el caso que falle en la lucha de este pueblo urbano. Para finalizar, me gustaría citar a Carlos Fuentes. Me oprimió el cuerpo entero un desastre de ladrillo y humo, el holocausto urbano, la promesa de las ciudades inhabitables, un hogar para nadie en la ciudad de nadie. Gracias.